Bienvenidos y bienvenidas a una nueva retransmisión aquí en el Pabellón Alameda. Es la sexta jornada de la segunda fase de la Leb Plata en el grupo A2, en el que se disputa la permanencia en esta competición. Y el partido de hoy va a enfrentar a la Aceitunas Fragata Morón contra que sería la antigua Club Baloncesto Tormes. Y para comentar este partido tengo conmigo a Marcos Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Les da un saludo también Juan Luis Mármol para comentar este partido entre el líder y el colista. Marcos, un partido vital para los dos equipos, ¿no? Bueno, no sé si Aceituna Fragata va a seguir viviendo en el eterno día de la marmota, que lo que gana fuera lo pierde en casa en esta segunda fase, cuando tiene opción, digamos, de si no matemáticamente, pero sí... Bueno, dar un paso importante para certificar la permanencia definitivamente. Pues en casa no es capaz de amarrar los triunfos. Perdió con Ávila, perdió con Baskonia. Dos partidos que si bueno llega a sacar pues ya estaría mirando casi al año que viene, ¿no? Y hoy pues una nueva oportunidad, ¿no? Y por parte de que sería la antigua. Pues hay que decir que viene un poco con el agua al cuello. Bueno, un poco, no mucho, porque ya prácticamente estamos hablando juegan, que tiene que ganar juegan. todo, porque cualquier traspié ya les aboca a los milagros, porque matemáticamente se les puede complicar muchísimo, ¿no? Una derrota hoy no sería una condena definitiva en lo matemático, sí, pero virtualmente estamos hablando de 5 victorias. Es el final de la primera vuelta. Quedarían 6, sumaría un los total de 11, claro. Sumaría un total, ganándolo todo, de 11 victorias, con lo cual es casi una quimera, ¿no? Bueno, por parte de Aceituna Fragata Morón, ahora mismo se vienen dos partidos consecutivos en casa, que el año pasado lo habríamos recibido con muy buenas noticias, ¿no? Pero en esta segunda fase, Antonio López se quejaba, ¿no? De que no, el equipo no era capaz de tener esa continuidad en la solidez que mostraba fuera de casa, ¿no? Con ese gran triunfo en La Rioja, el triunfo con mucha pelea en Plasencia, incluso dando la cara hasta el final en un partido que se complica como el de Gijón, ¿no? Eso no lo estábamos viendo aquí en casa, así que ahora otra prueba sí, también importante. Es cierto que bueno, que esto está tan complicado, tan igualado, que jugar, ganar fuera, no te... como se ha visto en el caso de una fragata, no te permite o no te asegura nada después en casa. Podemos pensar, claro, jugar en casa siempre es mejor, ¿no? No vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero que está hecho tan igualado que cualquier equipo, aunque venga con el agua al cuello, como venía Ávila, como también venía en cierto modo Baskonia, tiene su día y todavía, ¿no? Y así es. Y hoy pues es un día en el que seguramente vamos a ver también un partido igualado sobre el papel, que quien piense que el hecho de que Salamanca viene como farolillo rojo del grupo, pues que lo va a entregar todo. Nada, esto va a ser lucha hasta el final, ¿no? Sí, porque además, Antonio lo decía en la previa, Salamanca va colista de forma sorprendente, ¿no? Porque ha habido partidos en los que ha hecho daño a equipos importantes, ¿no? Y tiene una plantilla bastante competente. Y bueno, a ver qué pasa hoy. Es eso, el juego, el deporte, y estas cosas. Tienen una plantilla sobre el papel que puede ser competitiva y se te van algunos partidos de 2-3 puntos. Entra la desconfianza, entra el nerviosismo y ocurre estas cosas, ¿no? Bueno, ya vemos a los dos quintetos en la pista. Por parte de Salamanca vemos a Raymond Kennedy, vemos a Osa Seigetor, también está ahí Víctor Moreno, Andrew Ramírez también está por ahí, me falta uno que no lo veo ahora mismo, es Cassie Nathaniel. Sí, y por parte de Aceituna Fragata Morón vemos a José Antonio Marco, Jean-Ronnie Cadot, John Aramburu, Pablo Lajimalik y Taylor Cameron. Y la primera posesión es para Aceituna Fragata Morón, que juega por medio de Jean-Ronnie Cadot. Cadot para Aramburu, Aramburu para José Antonio Marco.
Arco para Taylor. Taylor se mete para adentro, deja la bandejita, canasta. Buen pasillo, buen pasillo el que ha encontrado ahí. Típico de Taylor Cameron, buscarse un hueco entre la zona para penetrar a canasta. Pues juega ahora mismo Salamanca por medio de casi Nathaniel, que se levanta de tres. ¡Wow! Vaya triplazo de Nathaniel para contestar esa primera canasta de Taylor Cameron. Jugador anotador, que mete su fijo a la hora de aportar puntos al equipo. Bueno, empellón ahí de Víctor Moreno. Claro ahora. No, perdón, de Andrew Monte. Y bueno, hay que decir que bueno, curioso, perdona los sí. apellidos de este jugador, ¿no? Sí, sí. Andrew Ramírez Monte. Hay esa mezcla de civilizaciones, ¿no? Sí, sí. Ahí hay el mestizaje. Decía que, bueno, vamos a ver este ataque, ahora lo comento. Balón de Marco para Malik. Canasta del 7 de aceituna Fragata Morón. Decía Marcos. Sí, que la aceituna mecánica, pues en lo que viene siendo ya un habitual de esta temporada son las lesiones, los problemas. Y a la baja de Sevirumbi, pues también está la de Tanner Only, que bueno, que ha tenido ahí el hombre de un percance. Al menos un par de semanas más, ¿no? Quizás. No sabemos. De hecho, porque aparentemente parecía que iba a estar para esta semana y no, pero bueno, quién sabe, ¿no? Ahí ya es posible, a lo mejor incluso que lo veamos la semana que viene y no sería de sorprender, pues además es un jugador especialmente guerrillero, ¿no? Fallado el primero. Estamos en @cmorón en Twitter por si quieres dejarnos cualquier tipo de comentario, por si, bueno, por lo que sea, ¿no? Para comentar el partido con nosotros. Cuando ha fallado el primer tiro libre, Osa Eigetor, ha fallado también el segundo. Y una mecánica un poco extraña, ¿no? Es sevillano, Cuidado. Sí. Jugador sevillano de Salamanca. Los Eigetor, ¿no? Que son de la familia que fundó la Hermandad del Silencio. ¡Oh! ¡Qué buen pase de Marco para Malik! ¡Oh! Se equivoca ahí en el pase. ¡Ah! Oh, se equivoca de nuevo. Ha caído y ha intentado rápido a... Y a la contra. Falta en ataque. Sí, muy listo Taylor Cameron. O sea, que lo ha visto venir y se ha quedado totalmente quieto. Sí, el jugador de Eigetor. Sevillano... El trianero, le podemos decir, ¿no? Sí. Su ficha lo pone, ¿no? Nacido en el 93, un joventísimo jugador de Salamanca, con nacionalidad española, origen sevillano, que es uno de los más destacados del Tormes. De hecho, en la segunda fase son él y Víctor Moreno, si no me equivoco, los más destacados, sí, ¿no? Sí, del equipo. Echándose un poco a la espalda, si cabe esta expresión, ¿no? Porque cada uno aporta en un equipo, más en estas condiciones, cuando te ves abajo es bastante complicado, pero hay que decir que bueno, que llevan cierto peso en el equipo a la hora del juego de Salamanca, ¿no? Esta es una de las cosas complicadas, ¿no? De este nuevo formato de la Les Plata, ¿no? Que hay equipos que, bueno, hay un triple de Cameron, no entra este formato nuevo que faltando mes y pico, prácticamente sentencia a algunos equipos, ¿no? Al defenso. Sí, lo que vamos a ver, vamos a ver si este formato definitivamente, bueno, Canastón, ahora de Nathaniel. Decía que... Este partido va a ser el último de la liga. De la primera vuelta. Y va a ser el último de la competición, pues, allí en Salamanca, ¿no? A lo mejor, ojalá después de esto Salamanca pueda encontrar... Bueno, buen pase ahora de Marco. Se le salió, qué pena. Ojalá puedan llegar los equipos con mucha... Con buenas noticias, ¿no? Al final, ¿no? Pero no es lo que se espera ahora mismo por lo que muestra la clasificación, ¿no? Claro. Entonces... Lo que pasa que el formato de... Bueno, me he quedado un poco con la jugada. Decía que el formato de la competición puede dar pie a que eso se va a ver cuando llegue el final. Equipos que ya...
cuando queden dos o tres jornadas lo tengan todo hecho, tanto por arriba como por abajo, pueden condicionar mucho el desarrollo del resto de los partidos, ¿no? Porque un equipo que ya esté salvado, que bueno, no se juegue nada, puede dar pie a que se deje ir un poco, ¿no? Evitar lesiones, jugar un poco a medio gas, no sé, ¿no? Creo que el formato, si es un éxito o no, al final habrá que valorar y ver si es lo mejor o no. Pero bueno, estamos valorando cosas que son de final de temporada cuando todavía queda una segunda vuelta completa de este grupo. Y todavía queda este último partido de la segunda, de la segunda fase, primera vuelta, en el que ahora mismo manda Salamanca con este canastón. Sí, de Víctor Moreno. Sí, hay que decir, ha tenido un par de ataques o tres, ha sido una fracata un poco forzado, con balones que se han salido casi de dentro y bueno, ha dado pie a que Salamanca pues ponga algo, un poco de tierra, no mucha, pero un poco. Taylor Cameron recibía de John Aramburu, 5 segundos, se mete para adentro. ¡Wow! El norteamericano, otro canastón de Taylor Cameron. Que por cierto, ahora tenemos un mensaje especial para alguien de la familia Cameron, pero lo diremos un poquito más adelante. Además lo tengo que hacer yo porque es en inglés, con lo cual... Vale. Pero bueno, mientras tanto, manda Tornes de un punto después de esta canasta de Cameron. Nathaniel con la pelota. Se la da a Víctor Moreno, que se mete para adentro, no entra la canasta, el rebote lo coge ahí Gator y además consigue forzar la falta de John Ander Aramburu. No, creo que se la pitaba a Cameron. Sí, efectivamente. Sí, a Cameron, perdón. No lo ha visto. Más, es que creo que yo he dicho John porque era el que más estaba protestando, ¿no? Bueno, se retira Cadotti y entra Kedar Salamenkosi, que fue uno de los jugadores clave de sí, partido tuvo, de semana. A nivel de ataque tuvo un acierto descomunal, ¿no? Importante, bueno. Recuperar a... buen robo ahora de Taylor Cameron. Recuperar a Kedar para esta fase final. Jugador que fue clave. En la primera fase se levanta Marco, no entra el tiro. No le entran Torres. Últimamente esos lanzamientos al almirante, ¿eh? Sí, yo creo que la lesión todavía colea un poco, ¿no? Para Marco, que bien se hace el hueco ahí, el jugador. Ha hecho bien el movimiento, pero el lanzamiento no ha sido todo lo que le hubiera gustado. Peleando contra John Aramburu, además, que no es... Una bonita lucha ahí, ¿eh? Quedar para Taylor. Taylor, buen pase para Fall Malik. No consigue anotar la canasta. Se le sale de dentro prácticamente, ¿eh? Y ya prepara Antonio López a Ángel Vázquez. ¡Buah, el triple de Víctor Moreno! ¡Triplazo ahí! El MVP de... que sería la antigua Tormes. Buena planta también del jugador, ¿eh? Una planta impresionante del jugador de Salamanca. No, si es que Salamanca no tiene precisamente un equipo malo, pero los resultados no han acompañado. Taylor con la pelota, 5 segundos, se levanta de 3 para contestar a Víctor Moreno, lo consigue. Muy forzado ahora. Sí. Se le está pesando el ataque a Aceituna Fragata. Una de las muchas cosas que hemos visto aquí en el pabellón Alameda en estas últimas jornadas. Muy solo también, ha pisado. Sí, ha pisado. A ver, el cambio, se retira el almirante y entra el hijo del viento, Ángel Vázquez. Sí, también se va John Ander Aramburu y entra nuestro pollito, Alejandro Rodríguez. El capitán, que también fue otro de los destacados, ¿no? El día de Gijón. Es el chico que todo padre quiere tener, ¿no? Todo lo hace bien, ¿no? El yerno que siempre quiere. Chico tener. Educado en la pista, que coge... Que lleva a tu chica, la tiene en casa a las 10 de la noche, después de enseñarle un buen tiempo, ¿no? Sí. Sin nada malo, sin nada traumático. Míralo, ahí está. No llega el rebote, pero sí lo palmea para que Ángel Vázquez consiga dársela a Kedar Salamenkosi. Kedar para Ángel con la pelota. La bombita no entra, pero se coge su propio rebote y anota la canasta para romper cogido este su parcial. Propio rebote. Ha hecho un rebote ante el ataque, ha lanzado y ha cogido su rebote y ya ha anotado. Dos rebotes consecutivos en ataque. ¿Qué ha pasado en ataque? Ataque, no he visto de quién.
Decía lo de Alejandro, ese el jugador, este, decía lo de el hijo de todo el mundo quiere tener, pues. Entiendo, porque hijo, bueno, no vamos a llegar a tanto. No, tiene que ser el yerno, porque si es un hijo, sí, es porque pero, tú no pero, lo has criado bien. Pero te digo, un jugador que hace, tiene un muy buen movimiento. Sí, 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 sí. Alejandro, además ha dado un salto de calidad tremendo. Un jugador que remonta línea de fondo, hace, en fin, un lanzamiento de exterior también bastante bueno. Un jugador completillo. Bueno, da descanso Antonio López a John Aramburu y da paso a Sergio Cecilia, otro jugador que está llamado a, bueno, a hacer cosas importantes en el avance. ¡Oh, qué buen pase de Ángel para Alejandro Rodríguez! ¡Qué pase del base de Jaén! Y ahí está Sergio Cecilia vigilando a Jacob Round. Jacob buscando soluciones, las encuentra en Víctor Moreno. Víctor se mete para adentro, se la prefiere dar a Siquiras, que pierde la pelota con Ángel Vázquez por los suelos, pero se levanta el base de Aceituna Fragata Morón. Además, yo creo que recibió la falta de Siquiras, pero se... Creo que ha sido falta, Creo que ha sido falta, pero pitan pie. Creo que ha sido falta, pero... bueno. Vuelve a pista, John Ander Aramburu se retira. Falen la Jimalik. Mientras Alfonsito está ahí limpiando para que todo esté en condiciones reluciente. Podamos disputar este partido que ahora mismo está con empate a 10. Faltando un minuto y medio para el final del primer cuarto. Nathaniel con la pelota. Otro pistolero, ¿no? Son dos Nathaniel, en el Salamanca. Roba Aceituna Fragata Morón. Quedar corre con la pelota. De buen movimiento, se le escapa la posesión, pero la consigue asegurar. Y frena un poco el ataque, pues ya estaba esto en plan corre calle. Un par de jugadas muy alocadas. Aramburu con la pelota. 5 pues segundos. Se acaba, tiene que hacer algo rápido Aceituna Fragata Morón. Balón para Cecilia en la esquina. No entra el triple. Rebote. Punto. Es para Round. Que corre con la pelota, Jacob Nathaniel Round. Se mete para dentro del hueco, muy forzado, pero vaya canastón. Vaya canastón que está marcado, Cayéndose al suelo, anota el número 2 de que sería la antigua Club Baloncesto Tormes para poner a su equipo por delante 10-12, 35 segundos para el final del primer cuarto. Aramburu para el playmaker, para Ángel Vázquez. Buscando a quedar Salamencosi, que se levanta de 3, no anota, dale. Rebote, lo palmea Sergio Cecilia, casi la consigue salvar, pero no llegó a tiempo. Bueno, y le va a quedar la última posesión a Salamanca para intentar ampliar esos dos puntos de diferencia que tiene ahora mismo en el marcador. Un tanteo muy, muy bajo, ¿no? Sí, se nos juegan los dos equipos, ¿no? La tónica habitual a la última... Casi roba Ángel Vázquez. Se ha chocado ahí, pide disculpas con al intento de robo, pues habrá dado algún golpecillo ahí con el jugador. Bueno, pues una presión alta, aprieta ahí en defensa, tiene una Fragata para complicarle. Ojo, la roba Alejandro, casi la consigue, se consigue hacer con la pelota. Tendrá la última. ¡Oh, qué buen balón de Ángel para John Aramburu! No, bueno, ¿qué ha pasado? Yo creo que le ha empujado, le ha hecho falta. Yo creo que sí. Pero yo creo que un poco precipitado haciendo una Fragata Morón. No, tenía ahí oportunidad de terminar el partido. Y ahora pasa esto. Triple de Adama. Y 10-15. Se ha equivocado. Reclama ahora Marco desde el banquillo a los compañeros porque no han hecho personal. Agotar la posesión, pero bueno. Final del primer cuarto, 10-15, manda que sería la antigua Tormes. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea.
Te he visto. ¿Eh? Que te he visto. Hemos bebido lo mismo. La especial. Lo reconozco, está muy buena. Más cuerpo, mucho más sabor. ¿Cierto? ¿Bajamos a por la última? Ya estabas tardando. Nueva Cruzcampo Especial. Bueno, pues termina el descanso del primer cuarto, manda el equipo de Salamanca por 5 puntos después de ese triple del último segundo del jugador que va a poner la pelota en juego de Adama. Sí, decía que... Vamos a ver la jugada. Wow. Que gestionó fatal la jugada última ante una fragata. Y bueno, de ahí esos 5 puntos y ahora con estos 2, pues 7. Se estira un poco el marcador Salamanca. Se prepara José Antonio Marco cuando tiene Sergio Cecilia la pelota, se la da a Taylor Cameron. Taylor con la pelota, abre para Cecilia que se levanta de 3, no entra el triple, segundo intento del jugador sevillano de Aceituna Fragata Morón. Y ahora tiene Siquiras, se levanta ahí retando a John Aramburu, pero cierra el vasco de Aceituna Fragata Morón, se lleva el rebote y se la da ya a Ángel Vázquez, que corre como el viento, se la da a Cecilia. Cecilia amagaba con el triple, se la da a Vázquez. Vázquez de nuevo para Cecilia. Cecilia para Aramburu. No pelea. Oh, qué buen balón de Ángel para Alejandro, bueno, pero no quiere entrar, Muy forzando ese tiro, se resbala ahora Ángel. Deja el espacio para que muy solo. Repita, pero no, anota el triple. Estaba solísimo. Después de la caída de Ángel Vázquez, pues estaba muy solo ahí para el lanzamiento, pero ha errado, ¿no? Estoy conteniendo mucho mi lado friki con Adama. Porque, bueno, en fin, Alejandro Rodríguez no anota la canasta. No le entra. Ahora explicaré lo de Adama, ¿no? Que precisamente tiene la pelota, corre como el viento. Buena defensa de John Aramburu, que le puso un tapón para que Ángel Vázquez pueda hacer la falta. Adama tiene el mismo nombre que el personaje principal de Battlestar Galáctica. Yo sé que pocos de la retransmisión van a entender esto, pero yo no puedo evitar. Puede haber alguien. Si hay alguien que nos lo diga en @cmorón, porque es que yo ahora mismo no me lo puedo sacar de la cabeza. En fin, hay cambio de nuevo en Aceituna Fragata Morón. Se va Taylor Cameron, entra. No, perdón, se va Cecilia, entra a quedar Salamen Gossi. Taylor Cameron iba a sacar, pero al final será Alejandro Rodríguez el que ponga la pelota en juego para John Aramburu. Aramburu para José Antonio Marco, que ha dado descanso a Ángel Vázquez. No entra tampoco la canasta del almirante. Yo creo que un poco de falta hubo ahí. Están ahora permisivos los colegiados. Se le escapa el balón a Dama, pero la consigue asegurar. El triple que vuela y lo anota Jacob Brown. Tiempo muerto en el pabellón Alameda. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Oye, ¿sabes qué? He probado algo que me ha encantado. ¿Tú que eres cervecero? Cruzcampo Especial. ¿Estás bien? ¿Tú también? Nueva Cruzcampo Especial. Bueno, regresamos tras el tiempo muerto. Anima la grada del pabellón Alameda porque que se diera Antigua Tormes, se ha puesto de 10 arriba, 20 puntos de ventaja.
10 puntos de ventaja. Has dicho 20, ¿no? Sí, sí, es perdón, 20. Perdón, 20 lleva Tormes, 10 de ventaja. Tanteo de aceite de una fragata es bajísimo. En ataque está teniendo muchas dificultades, muchos balones que en teoría son de los que normalmente entran, pero hoy, pues bueno, está teniendo esa dificultad, tiene que poner medida para ello. Y vamos a ver, para eso ha pedido el tiempo muerto Antonio López. José Antonio Marco, defendido por Andy Ramírez, recibe Kedar Salamencosi para Taylor Cameron. Taylor para José Antonio Marco, atropellado por Siquira. Pide paso, pero no sabe qué ha dado él. Forzadísimo el pase ahora de Marco para John Aramburu. Adama pisó. No sé lo que era Adama, pero sí, pisó. Pisó. Muy forzado, muy buena defensa de Tormes, que está, bueno, pues poniendo en serias dificultades a... Fíjate el trabajo que le cuesta recibir a Marco con el marcaje que le está haciendo Andy Ramírez. Bueno, en fin, es que el nivel defensivo de Tormes tiene que ser este, ¿no? Muy, muy alto porque se juega en la vida. Alejandro Rodríguez. Se la da Aramburu, Aramburu para Marcos, se levanta de tres, no entra. Muy forzado, muy forzado. Y el balón se escapa, pisó de nuevo Adama intentando salvar la bola. Posesión para Aceituna Fragata Morón. Va a entrar Fadel Ayemalik por parte de Aceituna Fragata Morón y por parte de Tormes. Entran Osa Seguitor y Víctor Moreno. Se retiran Adama y Siquiras. Vamos a ver poner en movimiento Taylor Cameron para el almirante. José Antonio Marco intenta penetrar, pero no puede. Vamos a ver ahora el pase de Cameron para el triple de José Antonio Marco. Importante esa canasta de José Antonio Marco, de confianza, y sobre todo porque Aceituna Fragata estaba totalmente atascado en ataque. Vaya canastón de Nathaniel ahora. Ha pintado muy bien. Ha mandado a por pipas a Taylor Cameron para hacerse el hueco y para adentro. John Aramburu encuentra a José Antonio Marco. Marco con la pelota. Pide el bloqueo de Malik. Se la da Aramburu. Aramburu para Malik. Falta de Osa Seguitor. Sí, de todas formas, estamos viendo hoy. Sí, están permitiendo quizá bastante contacto. Y le está Aceituna Fragata está atacando con muchas dificultades por la defensa, lógicamente, de Salamanca. Y está siempre bordeando el final de la posesión, con lo cual llega muy precipitado los últimos lanzamientos, ¿no? José Antonio Marco para Taylor Cameron. Taylor para Aramburu. Aramburu se levanta de tres, no anota, el rebote Lopa intentaba palmear ahí. Hoy no es el día. No, hoy no está la cosa. Después del festival anotador en Gijón, en los primeros dos cuartos, pues parece que se ha agotado todo, ¿no? Es que ya lo advertía Antonio en la previa, ¿no? Quien se piense que esto iba a ser igual, bueno, pues que se busque otro deporte, ¿no? Porque aquí la cosa está igualada hasta el final. Tocaba Malik en última instancia. 6 segundos tendrá Tormes por delante. Vamos a ver qué inventa para estos 6 segundos. Pues ahí está Nathaniel, vigilado por Cameron. Nathaniel amagaba, se levanta finalmente. ¡Wow! No anota, el rebote es para Aramburu, que se la da rápido a José Antonio Marcos. Se frena un poco el almirante de la fragata hasta que sus compañeros estén en ataque ya. Empieza la jugada de Aceituna Fragata Morón. Marco amagaba con el tiro, se la da a Malik. Malik de nuevo para Marco. Marco se cae al suelo, se resbala. Víctor Moreno la contra. Yo creo que ha sido falta de una personal a Marco increíble, ¿no? Creo que ha sido. Yo no lo he visto, la verdad. Sí, ha metido el pie y... Yo no he tenido oportunidad de verlo, pero esta sí de quedar sido clara. No sé, yo he empezado ahí, yo creía que había sido personal, pero bueno. En cualquier caso, es balón para Tormes.
levantada ahí. Saca la personal Gladiator, a Malik. Sí, y además tendrá dos tiros libres Ose Seguitor, que ahora mismo está inédito en el partido. 13-22 manda. Esa lucha del sevillano con el malagueño. Pues hay que decir que Malik es malagueño. Es verdad, es verdad. Bueno, ahí se prepara con el primer tiro libre Ose Seguitor. Seguitor anota el primer tiro libre y pone el más 10 en el marcador cuando quedan 5 minutos para el final de la primera parte. Va con el segundo. Falla el segundo, el rebote es para Malik, que se la da a más quedar. Que fallo ha sido los brazos larguísimos de Malik que lo ha sacado del área. Aramburu para Marco. Marco que está muy, muy vigilado, ¿eh? Aramburu se hace hueco, se la da a Malik, que se come el aro. Esa no se escapa. Achaca. Pone su primera canasta en el partido. Creo que se va a poner en zona. Se pone en zona ahora Aceituna Fragata, intentando un cambio ahí, a ver si suena la flauta, ¿no? Porque va a intentar recortar, ¿no? Sí, sí, zona clara. Ahora Nathaniel para Víctor Moreno. Se levanta de tres. Que es la forma de desactivar la zona, ¿no? Ahí yo creo que estuvo más de muy, muy complicada esa canasta, ¿no? Y se ha hecho hueco con mucho talento, ¿eh? Canasta de Editor para poner otra vez el más 10. Taylor Cameron para Aramburu. Aramburu con la pelota de nuevo para Cameron. Se levanta de triple. Anota el triple Taylor Cameron. 18-25. Es que una Fragata necesita esos puntos de Cameron. Y que se entone un poco también Kedar Wright. Porque estamos viendo eso, que en ataque está teniendo muchas carencias. Bueno, ahora muy solo. No pudo responder al triple ahí Andy Ramírez y hubo falta. Voy a aprovechar ahora, además como la última canasta ha sido de Cameron, lo voy a decir en inglés. I hope you are listening to us. Gail Cameron, we know it's your birthday, so happy birthday to you. La madre de Cameron, que es su cumpleaños, me ha pedido Cameron que la felicite. Happy birthday, Gail Cameron. Felicidades. Que cumplan muchos más, ¿no? Como decimos aquí en España. Bueno, 18-25, 3-36 para el final de la primera parte. Será Taylor Cameron el que ponga la pelota en juego. Si le deja la defensa de, o sea, la presión de Salamanca, que mira, qué locura. Se resbalan mucho los jugadores. Lo consigue, sí. Ah, muy forzado ahora. Falta de Malik. Es un despropósito, ha sido una jugada de despropósito uno tras otro, mucha dificultad para poner movimiento de fondo, el poner la bola en juego. Cuando la ha conseguido le costó trabajo pasarle en media pista, cuando consiguió ya después en el remate de la jugada, pues un balón que ha sido una bomba, ¿no? Que además Malik no es precisamente un jugador que... Claro, es que un jugador de esa altura, de... un balón así, claro. Es complicado, ¿no? Bueno, 18-25, 3-25, juega. Muy espeso así de una Fragata, la verdad. Brown con la pelota. Desde su casa, ¿eh? Se salió. Se hizo la corbata. Pero vamos, el lanzamiento fue clarísimo, ¿eh? Pues de Nathaniel a Nathaniel. ¿Qué nombre más bonito de Nathaniel, eh? Nathaniel. Como Nathaniel Horn, el escritor. Y qué canasta más bonita. ¿Qué de canasta? Quedado. Canastón de quedar, ¿eh? Un jugador que penetra muy bien a canasta, la verdad. Esconde muy bien la bola. Es Round para Víctor Moreno, de nuevo para Round. Round para Nathaniel. Nathaniel para Egitor. Egitor se da la vuelta, la roba, centro la Fragata Morón. Corre, quedar. Quedar se levanta, canasta de quedar Salamencos. Y 4 puntos del jugador de Canadá que hacen que... El que sería el antiguo Tormes pida tiempo muerto en el Alameda. 22-25, 2-40 para el final de la primera parte. Aceitunas Fragata.
Tu pausa mediterránea. Oye, ¿sabes qué? He probado algo que me ha encantado. ¿Tú que eres cervecero? Cruzcampo especial. ¿Estás bien? ¿Tú también? Nueva Cruzcampo especial. Se acaba el tiempo muerto, se acaba el espectáculo de las cheerleaders de Deportes 10. 2:40 para el final de la primera parte. Hace una Fragata Morón que espabila un poco, gracias sobre todo a esos puntos de quedar. Dos son los únicos puntos que llevan el partido. Sí, bueno, hay que decir que aunque Aceituna Fragata no se encuentre cómodo en el partido, porque la verdad que se lo está, el planteamiento que ha hecho Salamanca, que ha hecho le está apretando mucho en defensa, mucha dificultad en ataque, no se siente cómodo, como decía, y a pesar de ello, pues está en el partido. Bueno, robo ahora. Se equivocaba a quedar con el adorno, pero bueno, la consigue salvar. Se la da a Taylor Cameron. Taylor se mete para adentro. Además, fuerza la falta. Qué jugada. Bueno, ha sido la mejor noticia, ¿no? Sí, pues le había cascado un gorro ya impresionante. No, pero no solo el gorro, sino que quedar queriendo adornarse un poco, quizá sí. Un pase muy complicado. Pero bueno, tiene tiros libres, uno de los seguros de hacerte una Fragata Morón. Como es Taylor Cameron, aunque bueno, últimamente con el tiro libre estamos muy mal. Y esta vez no es el caso. Anota el tiro libre Taylor Cameron, poniendo a dos a su equipo. A ver qué pasa con el segundo. Se prepara, bota, lanza. ¡Dentro! Y anota también la canasta. 24-25, remonta este parcial hacia una Fragata Morón. Cuando Salamanca pone a Adama de nuevo en la pista. Sí, lo que decía, lo que intentaba decir antes, que a pesar de no sentirse cómodo en pista, tiene una Fragata por el juego que está desplegando Salamanca, pues bueno, pues está buscando ciertas soluciones para apretarse en el marcador, ¿no? Va muy solo ahora. También un poco forzado, pero buen rebote ahora de Tormes. Y hubo falta, dos tiros libres, la reconoce Alejandro Rodríguez. No entraba el triple de Andrés Miska. Pero buena falta también de Alejandro. Sí, pues, tenía la posición cogida y ya pues prácticamente eran dos puntos seguros, ¿no? Descanso para quedar en Tracanot cuando está Nathaniel para los tiros libres. Presiona el pabellón Alameda. Primero, bueno, se sale, vaya. Ya lleva dos. Mala suerte. Sí, pues el triple se le salió de mala manera y ahora el lanzamiento de tiro libre, pues me ha ocurrido un poco igual. Eso es feísimo, que te pase, eso es feísimo. A ver el segundo de Nathaniel. Casi Nathaniel se levanta, anota así el segundo. Ahí no hay problema. 24-26. Juega Aceituna para intentar empatar el partido o incluso ponerse por encima, que no lo ha hecho desde, bueno, desde los comienzos del partido, ¿no? Taylor para Cadot, se levanta en la esquina, ataque, pita de Alejandro Rodríguez. No lo he visto, la verdad, sinceramente. Lo pasa, es lo que le está diciendo ahora Antonio López. Dice, bueno, si pitas ese en ataque, tienes que pitar unas cuantas. Pero bueno, ha pitado y ya está, a seguir jugando. Brown para Nathaniel. Nathaniel con la pelota a la roba Ángel Vázquez, pero no pudo conseguir salvarla. Casi lo consigue el aguerrido base de Aceituna Fragata Morón. Tendrá 12 segundos por delante el equipo salmantino. Ya todo esto, nos vamos a ir al descanso en nada, 1:45 para la final. Bueno, se queda corta la pelota, pero tendrá posesión extra. Fue Cadol que intentó recoger, pero se le fue. Brown con la pelota para Nathaniel. Entre Nathaniel, sale del juego.
Adama, Adama para... Muy solo otra vez. Esta vez sí, no perdona, anota el triple. 24-29, 1-28 para el final de la primera parte. Ángel Vázquez con la pelota para Taylor Cameron. Ha estado en una posición comodísimo. Sí. Vázquez para Alejandro Rodríguez, consigue salvarla. Abre hueco para Ángel. Ángel se mete para adentro, deja la bombita, no entra. El palmeo de Calot para salvar la posesión. Está muy confusa la jugada. No. Ángel Vázquez consigue salvar el rebote. 14 segundos. Ángel con la pelota. 9, 8, 7. Se da la vuelta. El tirito en suspensión no lo anota. Otro rebote para Aceituna Fragata Morón. La consigue salvar John Aramburu. El balón. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Ahora bueno, se cae ahí Taylor Cameron. Round para Nathaniel. Y en todo este, caos, el beneficiado está siendo Salamanca. Pues, está sacando balones de donde. Sacando petróleo. Mira que este año hemos visto jugadas rocambolescas. Puede que haya sido la más rara que hemos visto en toda la temporada en el pabellón, Marcos. Sí, pues, porque es que la verdad. Han sido, aunque en este partido ya vio más de una así un poco extrañas, ¿no? El balón que se va, que no se va, que se recoge. Que, bueno, y ahora. Bueno, pues son dos. Está pidiendo también Mopa en la otra canasta. Sí, allí también. Mientras Adama la espera para sacar de banda, tiene 17 segundos, 40 quedan de primera parte. Y decir que, bueno, que Aceituna Fragata había apretado el marcador, se había puesto a dos, bola para empatar o incluso ponerse por encima. No lo ha aprovechado y ahora incluso se puede ir al descanso otra vez con una diferencia importante de 7, 8 o más puntos, ¿no? Pues juega ahora Salamanca para ampliar esa ventaja. Es Nathaniel que se levanta. Nathaniel que está ahí. Siendo el mejor ahí, de su equipo con 10 puntos. Ahí no va a perdonar el jugador de que sería la antigua. Tiempo muerto en el pabellón Alameda. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Oye, ¿sabes qué? He probado algo que me ha encantado. Tú que eres cervecero. Cruz Campo Especial. ¿Estás bien? ¿Tú también? Nueva Cruz Campo Especial. Bueno, pues 30 segundos para el final de esta primera parte. 24-31 manda que sería la antigua Tormes por 7 puntos. Bueno, una primera parte muy atascada de Aceituna Fragata Morón, ¿no? Sí, está lo que decía. Muchos problemas en ataque para sumar puntos. Ellos lleva 24 puntos, que es una cifra, bueno, anotadora muy, muy pobre. Si Aceituna Fragata quiere ganar este partido. A favor, ¿qué tiene? Pues bueno, que en un momento de este segundo cuarto pues ha conseguido acercarse muchísimo a poco que consigue anotar, ¿no? De todas formas, el planteamiento de que está haciendo Salamanca aquí, pues la verdad que muy bien, ¿no? Mira, bueno, pero es que también mira la defensa ahí. Sí, muy agresivo. Presión agresivísima cuando está Marco con la pelota. Y esto provoca, bueno, pues posesiones muy forzadas en la Aceituna de Fragata Morón, que aún así, bueno, termina esta vez con puntos. Alejandro Rodríguez levanta las manos, diciendo por fin, bueno, termina la primera dentro. Parte. Uy. No. La había dentro, ¿eh? La había dentro. No entra el tiro forzadísimo de Salamanca. 26-31. Manda que se dé el antiguo Tormes. Final de la primera parte. Volvemos tras estos 15 minutos. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Otra vez ha vuelto a pasar.
más que lo intento. Nada. No puedo tuitear. ¿Qué te pasa? Nada. Ni un solo tuit. Cruzcampo. Esa cerveza que tantos seguidores me hizo ganar. La que tanto ridiculicé. Me estaba volviendo loco. ¿Pero todo eso es por su nueva imagen? No sé, es que no puedo dejar de pensar en sus colores, su Pantone, esa ilustración, ese Gambrinus, ese equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. No puedo soportarlo. ¿Y has probado la especial? ¿Hay una especial? Sí, bueno, o eso creo haber oído. ¿Te pareció haberlo oído o lo has oído? Sí, con más cuerpo, con su punto justo de amargor. Se salieron con la suya. Esta cerveza me estaba atormentando. ¿Sería por venganza? ¿Por todas las veces que me reí de ella? Ahora no puedo beber otra cosa. ¿Y qué hay de malo en eso, tío? Es que no solo hay Pilsen. También está la Radler, la 00, la Gran Reserva. ¿Sabías que el Cruzcampo de barril está sin pasteurizar? Sí, claro, así conserva todas sus propiedades y es más natural. ¡Tú lo sabías! ¿De las grandes es la única? ¡Es más natural sin pasteurizar! Canal 4 lanza su nueva tarifa móvil, llamadas ilimitadas y 20 gigas para hablar y navegar sin límites. No esperes más, ven y disfruta de un 50% de descuento durante 3 meses. Consulta condiciones en tu oficina más cercana o llámanos al teléfono 95-585-1840. Canal 4, porque somos de aquí como tú. He visto. Hemos bebido lo mismo. La especial. Lo reconozco, está muy buena. Más cuerpo, mucho más sabor. Cierto. ¿Bajamos a por la última? Ya estabas tardando. Nueva Cruzcampo especial.
punto justo de amargor. Más cuerpo, más sabor. ¿Y si dejas de hablar un rato de la maldita especial, vale? ¿Para quiero estirar las piernas? La madre que te parió. Nueva Cruz Campo Especial. Hay un equipo y una afición, una pista que se calienta, un terremoto, un aguijón, unas gargantas afiladas en la piedra del campeón, un sentimiento, una ilusión, por el Club Baloncesto Morón. Un equipo que es de oro, igual que su afición. Lo mismo temblará el pabellón. Se siente el fuego, es un infierno. A nuestra cancha no llega el invierno. Somos Atila, somos Esparta, somos el monstruo que siempre te espanta. Solo salimos para ganar, pero siempre con deportividad. Somos letales, somos la roca. Tiene peligro hasta el niño de la mopa. Equipo de leyenda, como el gallo de Morón, caminando hacia la cancha, orgulloso y campeón. Un caballo desbocado, un sólido atronador. Este equipo no se rinde, no señor, no señor. Se siente el fuego, es un infierno. A nuestra cancha no llega el invierno. Somos Atila, somos Esparta, somos el monstruo que siempre te espanta. Solo salimos para ganar, pero siempre con deportividad. Somos letales, somos la roca. Tiene peligro hasta el niño de la mopa. Un equipo que es de oro, igual que su afición. Se siente el fuego, es un infierno. A nuestra cancha no llega el invierno. Somos Atila, somos Esparta, somos el monstruo que siempre te espanta. Solo salimos para ganar, pero siempre con deportividad. Somos letales, somos la roca. Tiene peligro hasta el niño de la mopa. Se siente el fuego, es un infierno. A nuestra cancha no llega el invierno. Somos Atila, somos Esparta, somos el monstruo que siempre te espanta. Se siente el fuego. Oye, ¿sabes qué? He probado algo que me ha encantado. Tú que eres cervecero. Cruz Campo Especial. ¿Estás bien? ¿Tú también? Nueva Cruz Campo Especial.
Bueno, pues volvemos al pabellón Alameda. Ese pum ha sido el micrófono dando en la mesa. Tenemos pocos recursos y la mesa se queda aquí. Y pocos recursos está teniendo en ataque la Aceituna Fragata Morón hoy. 26 puntos, 31 tiene que ceder la antigua Tormes. Pero bueno, estamos viendo el mismo partido desde el día hace, de la marmota. Estamos hablando del día de la marmota, ¿no? De nuevo los porcentajes de Aceituna Fragata pues muy pobres, ¿no? En tiros de dos tiene un 33.3, 9 de 27 y en tiros de 3 un 25%. Y ahí es donde está la clave del partido, creo yo, porque sí, Tormes tiene 7 de 14 en tiros de campo, pero 5 de 11 en triples, y ahí es donde está rompiendo el partido. Ha tirado mucho más Aceituna Fragata, pero con muy escaso acierto. Y claro, eso pues está reflejando en el pobre, en la pobre anotación en estos de estos dos cuartos y por supuesto es la diferencia del marcador a favor de Salamanca, que yo creo que en defensa está bastante bien, está apretando, está poniendo en dificultades a la Aceituna Mecánica. Y bueno, algo tiene que cambiar para Aceituna Fragata si quiere darle la vuelta al partido. Y bueno, imagino que por parte de Salamanca seguir con ese trabajo serio en defensa e intentar ampliar un poco la diferencia para llevarse un partido que le resulta, bueno, vital, no lo siguiente. Se preparan los dos equipos después de este análisis de Marcos Martínez, siempre certero, porque es el que sabe de los dos que están comentando el partido. Bueno, sin insultar, ¿eh? Bueno, en el quinteto que presenta Antonio López están prácticamente los mismos del inicio, con la salvedad de Ángel Vázquez por Jean-Ronnie Cadot. Son José Antonio Marco, Cameron, Malik Vázquez y Aramburu. Y por parte de Salamanca tenemos ahí a Nathaniel, a Raymond Kennedy, está Víctor Moreno, también está Andy Martínez, perdón, Ramírez, y me falta uno. Bueno, cuando anota la buena canasta, penetración de Vázquez. Hay que decir que John Ander Aramburu está negado hoy. Me faltaba Eguitor. John Ander Aramburu, que está negado. Ahora una de las que normalmente él cesta sin mayor dificultad y no ha podido, ¿eh? Se lleva cero puntos, de hecho, durante todo el partido. Y eso es una... En fin, es un lastre para Aceituna Fragata Morón, porque es uno de sus... Bueno, es el jugador quizá más importante del equipo. ¡Buah! Se le quedó corto ahí el triple. El rebote es para precisamente Aramburu. Le hacen falta, no, pitan lucha, yo creo que le ha hecho falta. Eso no es lucha, yo creo que eso es falta, ¿eh? Sí, o falta, Clara. Pero bueno. Y será posesión además, pues, para Salamanca, si no me equivoco. Sí, es que estoy mirando, pues, está, me he quedado ahí un poco pillado. John Andaramburu. Nada más quejándose amargamente de los golpes recibidos, pero bueno. Hombre, es que él ya tenía la pelota en la mano, sí, sí. Y ha empezado a tirarse, que además, encima. Desde la perspectiva que tenemos nosotros, se han visto brazos ahí cogiendo por todos lados. Ah, lógico, es complicado de ver ahí. Con la pelota. La bola. Vaya. Pasos. Segundos. Tres segundos. Tiene la pelota Andy Ramírez. Buena defensa ahora. Pone la pelota en juego Taylor Cameron. Taylor, bueno, pues la ponía Ángel. Taylor es el que recibe y se la da a Ángel Vázquez. Sí, un recurso que utiliza habitualmente Aceituna Fragata, jugar con los dos bases. Cameron para Marco. Marco, 7 segundos, 6, 5, 4 para Ángel Vázquez. Ángel se equivoca, Aceituna Fragata Morón, un muy segundo. Forzado, se la traga. Tendrá, bueno, poquísimo, poquísimo para jugar a Aceituna Fragata Morón. La gente que grita aquí, uno. Tira John Aramburu. ¡Uy! Casi anota el triple. La consigue robar Ángel Vázquez, pero dice el árbitro que se acabó la posesión. Sí, se acabó la posesión. Yo no había tocado aro. Aro, ¿no? Bueno, no sé, es que desde aquí... No. Dio en cristal y para nada. Yo voy a hacer una foto de nuestra perspectiva, ¿no? Para que la gente sepa, pues, que se escuchan gritos y demás, que la gente está encima, ¿no? Voy a subir a la cuenta de Twitter, @cbmorón,
porque, en fin, es que la canasta en la que está atacando desde una fragata Morón, nuestra perspectiva es muy complicada. Entonces, vemos cosas que a lo mejor no pasan, ¿no? Buena defensa de Fragata Morón, pero mejor la canasta de Eguetor. Sí, sí. Mucho mérito ahí con los brazos de Malí por medio, que normalmente es un jugador que... Malí que se ha erigido en el baluarte defensivo del equipo y bueno... Sí, algo, un trabajo importante el de Malí. José Antonio Marco, de nuevo al filo de la posesión. Aramburu, pitan falta de... ha sido de Kennedy. Primera de... No, es la segunda de Salamanca, sí, sí, y es la tercera de Kennedy, creo. Bueno, pues vamos a ver si en este ataque ha sido una fragata, consigue tomar buenas sensaciones, pero de momento más de lo mismo, atasco y nada. Y sigue. Son tiros forzados, tiros con jugadores muy encima y nada, no, no hay forma. Víctor Moreno se apoya en el bloqueo de Eguetor, pero la defensa de una fragata Morón consigue cegar las opciones del MVP de Salamanca, que recibe la pelota de nuevo. ¡Oh! Tapón a tablero de Fale Laye Malik. Ah, se equivoca Ángel Vázquez. Yo creo que dio en el pie de un jugador de Salamanca, pero la posesión sigue siendo para hacer una fragata Morón. Para el almirante, José Antonio Marco. Si antes lo decimos, antes ocurre, ¿no? Decíamos un jugador que suele poner siempre algún tapón por partido y ahí estaba, ¿no? Malik se levanta, no anota la canasta, pero... Sí, ahora sí la ha visto, ha sido falta... bueno, pues... Sí, decía que la ha visto claramente, que la ha desplazado al bueno de Malik cuando iba a lanzar y lo ha visto el colegiado, que ha pitado la personal y lleva la línea de tiros libre al jugador, al malagueño. Necesita una fragata. Se prepara Malik, que no tiene en el tiro libre precisamente su fuerte. Y como demuestra aquí ahora, ¿no? No anota ese lanzamiento desde la línea de personal. Su primera oportunidad. A ver qué pasa con la segunda. Se sale. 28-33. Tanteo bajísimo en esta segunda parte. Y sigue la misma tónica del primer y segundo cuarto, ¿no? Personal de Ángel Vázquez la reconoce. Llevan al instante. Llevan dos puntos los dos equipos en cuatro minutos. Casi cuatro minutos. Tres y medio, vamos a decir. Sí, vamos a quitar. Suena no vamos mejor a echar gasolina. Se levanta Nazari en el rebote. Bueno. Vaya, se equivocan ahí. Ahora. Es que cuando las cosas no salen, pues además ocurre esto, ¿no? Van los dos compañeros a coger rebote, se molestan uno al otro y el balón que le cae al de Salamanca, ¿no? A todo esto ya Salamanca a 7. Malik para Marco. Marco con la pelota. Marco, buen balón para Aramburu, que se estrena en el marcador. 30-35. Juega Ramírez. Ramírez para Simira. Se levanta ahí, amagado con el triple. Era, bueno, rebote para hacer una fragata. Bueno, buen movimiento de Marco para Ángel Vázquez. Yo creo que estaba cayendo, ¿eh? Yo creo que estaba cayendo el balón. Yo creo que... Sí, la da sí, la canasta. Sí, claro, que ha sido clarísima. Sí, que ha sido muy clara. Que si no dan eso ya, bueno. Sí, era muy clara, muy clara. Espabila, aceituna, fragata, Morón, 32-35. Después de este tapón ilegal de que sería la antigua Tormes, la pelota en juego la tiene... Andy Ramírez, vigilado por José Antonio Marco. Busca el apoyo de Nathaniel, de nuevo Ramírez para Víctor Moreno. La pide ahí Misca, que recibe la pelota, vigilado por Vázquez. De nuevo Víctor Moreno, se quiere meter para adentro, la pierde. De nuevo Misca, se levanta de tres. ¡Buah! Nota triplazo, bueno, de Misca. Triplaco, agotando la posesión, con jugador encima. Y le ha dado vida a esa jugada, porque... Era el momento en que Aceituna Fragata pretendía, pues bueno, darle la vuelta un poco a todo esto, ¿no?
Ángel Vázquez busca a Aramburu. Aramburu maga con el triple ante Miska. Se levanta, no entra la bandejita. El rebote para Miska. Está forzando y mucho. Ramírez. Ramírez para Víctor Moreno. Vaya bola, muy complicada. El rebote para Malik, que se la da Aramburu. Aramburu para Marco. El partido loco. Sí, pero en esa locura quien está ganando es Salamanca. Nada, no es el día de John, Recupera el rebote Malik, pero finalmente la asegura Cameron. Se levanta Marco, la bombita no entra. Malik con el palmeo. Muy bien, Malik. 4-38. Qué trabajito le cuesta anotar a Aceituna Fragata, Necesita bueno, dos, a los tres, dos, a los dos. Dos y tres. Buen robo de Ángel Vázquez, pero la consigue asegurar Víctor Moreno. No entra la pelota. El rebote para Malik. Ángel Vázquez corre con la pelota. Le quiere hacer el lío a Miska, no lo consigue. Frena el juego. No vieron a Cameron, pero Cameron hace el lío a Egetor. Bueno, stop de Taylor Cameron, que además pide la falta. Yo creo que la y falta clara. Ha sido falta ahora. Bueno. Aceituna Fragata Morón ya está a dos puntos de que sería la antigua Torbes. 36-38. Nathaniel para Víctor Moreno, el triple. No entra, el rebote para José Antonio Marco, que se la da a Ángel Vázquez. Ángel para Cameron para Marco. Cameron de nuevo con la pelota. Ángel Vázquez. Vázquez para Cameron. Cameron con Aramburu. No consigue anotar la canasta. La pierde además. Bueno, el día de Aramburu. Hoy no tiene el día Aramburu. No consigue hacerse el hueco ahí. Está siempre con jugadores encima. Y nada, no anota. Y Aceituna Fragata está echando de menos eso, Egetor para Miskas. Miskas para Ramírez. Ramírez se levanta. Este sí anota. 36-40. 2-44 para el final del tercer cuarto. Parece que lo hace fácil, cuando no lo es, pues con un jugador encima, sacarse esos lanzamientos. Y qué jugador, ¿no? Marco, buen balón para Malik, que se deshace de Egetor, pero no consigue anotar. Muy complicado, Entre andaluces la cosa se decanta por Sevilla, siempre. Falta abajo, sí, de inteligente Cameron. Ahora Cameron para frenar un poco, porque se iba claramente, ¿no? Es la segunda falta de Aceituna Fragata Morón. La segunda de Cameron. Sí, y bueno, podemos decir que Salamanca ha apagado el primer incendio que intentaba provocar Aceituna Fragata con metiéndole un poco más de intensidad al partido. Y de momento parece que lo frena, ¿no? Adama para Nathaniel. Nathaniel buscando. No busca a nadie, busca el triple, pero se le escapa Airball. Corre ahora Ángel Vázquez, el solo para la canasta, el coast to coast. No entra la canasta, pero sí el palmeo de Taylor Cameron, que se está levantando, está haciendo el jugador clutch de Aceituna Fragata Morón. Pide Alejandro Rodríguez apoyo al público. 38-40, 1-50 para el final del tercer cuarto. Round para Nathaniel. 2-1. Y se ha hecho daño, se ha hecho daño Nathaniel ahí. Está cojeando ostensiblemente el 24 de que sería el antiguo Tormes en la caída. Creo que no ha pisado bien. Sí, se queja el jugador. Se ha podido hacer mucho daño, pues ahí caer sobre el pie de algún compañero. Se te dobla el tobillo de momento. No, ha pedido el cambio. Pedido el cambio, no puede avanzar. No puede avanzar. Tiene que haber cambio, porque es que mira. Es que no puede el hombre, no puede. ¿No? Lástima. El aplauso del pabellón Alameda. No nos gusta ver a jugadores que se lesionan. No es nada agradable. Además, es que el mismo en el momento en que ha caído se ha levantado diciendo que no puede. Así que va a lanzar el tiro libre, va a ser Pedro de la Calle, que debuta en el partido. La bueno, pues va con él, va a jugar
que va a tirar la adicional que tenía que tirar el compañero. Pues ahí va. Se prepara Pedro de la Calle y lo anota. Primer punto del dorsal 11 de que sería el Antigua Tormes. 1:40 para el final de la primera, del tercer cuarto, perdón. Alejandro Rodríguez para John Aramburu. Aramburu para Ángel Vázquez. Se pone ahora también en zona Salamanca. Sí, zona de escalada además, ¿eh? Sergio Cecilia no se atreve esta vez con el triple y hace bien porque sí, se la da Alejandro Rodríguez, que anota la canasta. 3 puntos de ventaja para Tormes. Sí, a pesar de las dificultades de hacerte una fragata, pues bueno, el partido está en un pañuelo, ¿no? Adama amagaba con el triple, finalmente lo lanza, no nota, el rebote para Aramburu, que además fuerza la falta, es la tercera de Salamanca. Es, creo, además la primera, sí, es la primera de Misca, perdón, de Siquiras. Y el pabellón Alameda se levanta. La pone en juego Sergio Cecilia, el 33 para el 32, Ángel Vázquez, que se la da a quedar Salamencosi. Vamos a ver ahora qué plantean ataque, Aceituna Fragata. Aramburu recibía de quedar. No sin cierto. Sí, con mucha dificultad. Sí, sí. 5 segundos, balón para Alejandro Rodríguez, que se levanta, muy corto. Muy corto. Muy forzado. Muy corto. Sí. Los ataques están siendo, cuando tiene oportunidad de meterse más aún en el partido, de meterle presión, pues... ¡Oh, la roba ahí quedar! No consigue salvarla Cecilia. ¡Qué pena! Estaba a punto de robarla quedar. Muy forzado, ¿no? Estábamos diciendo antes, ¿no? Los ataques de Aceituna Fragata Morón... con mucha complicación. También la defensa de Tormes está siendo espectacular durante todo el partido. Sí, sí, muy, muy agresiva, con muchas ganas y bueno. Además, ellos tienen que aprovechar también la mayor profundidad de banquillo, porque vienen con 11 jugadores, si no me equivoco. Y Aceituna Fragata Morón, con todas las bajas que ha tenido a lo largo de la temporada, y ahora encima le suman la de Tanner, pues... ¡Oh, buen robo ahí de Ángel Vázquez! Pero además acaba la posesión. Corre el hijo del viento, se la da a Cecilia. Muy forzado, 12 segundos. Pausa. Bueno, vamos a ver qué organiza, ¿no? Quedar con la pelota. 5, 4, 3. Se levanta, la hace el solo. Canasta de quedar Salamencosi. Se acaba el tercer cuarto con el marcador de 42-43. Todo arriba para el último cuarto. Manda que sería la Antigua Tormes. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Ese punto justo de amargor. Más cuerpo, más sabor. ¿Y si dejas de hablar un rato de la maldita especial, vale? ¿Para quiero estirar las piernas? La madre que te parió. Nueva Cruz Campo Especial. Termina el descanso del tercer cuarto. Aceituna Fragata Morón 42, que sería la Antigua Tormes 43. Todo por decidir para este último cuarto, en el que, bueno, si todo se ha dado como hemos visto en los últimos tres periodos, va a estar la cosa muy, muy apretada, ¿no, Marcos? Sí, bueno, ¿qué vamos a decir, no?
la presión que tienen ahora los jugadores porque han llegado a este cuarto como han llegado, tan justitos los dos, con tantas necesidades, más que justo con las necesidades que tienen. Y bueno, vamos a ver, ¿no? A ver qué ocurre si ahora, bueno. ¡Oh! Ah, se sale la canasta. Marcó ahí con la emoción a tope, ¿no? Sí, no, es que una bandeja que sobre el papel es fácil y bueno, y se le sale, ¿no? Es que cuando el día no está para nada, pues no está para nada, ¿no? Cameron, que junto con Eguetor están siendo los dos mejores del partido. Cameron lleva 15 de valoración, Eguetor 17. Y ahora la falta de quedar le da más aire a Tormes, que juega por medio de Adama. Adama con la pelota, se mete para adentro. Buena defensa de una fragata Morón. Vaya triple ahora. Otro más de Miska, haciendo daño. Bueno, creo que le han dado de tres, perdón. Sí, ha sido de tres, claramente. Triplazo importante del 15 de Tormes. Y otra vez defensa al límite del equipo salmantino, ¿eh? 7 segundos, 6-5. La tiene Cameron, tiene que hacer algo. Se levanta de tres. Pide la falta de Mayo, creo que se la han hecho. El rebote para Aramburu y esta vez sí le dan la falta a Aramburu. Y creo, ojo, ¿eh? Yo creo que la falta se la han hecho antes a Cameron. Y ahora se ha hecho daño ahí, mucho daño, ¿eh? Aramburu está en el suelo. Ojo que... Aramburu tirado en el suelo, se levanta. Yo creo que también un poquito de recuperar... Sí, pero la caída de Joe con el jugador encima sobre la pierna se puede hacer mucho daño a la rodilla. Tenemos aquí a un... Increíble, tío. Es que tenemos... Tenemos aquí a un... A otros uno. Pabellones tienen el puesto de prensa aislado. Nosotros tenemos al público justo al lado y pedimos disculpas si se escucha cualquier grito ahí en la retransmisión. No somos nosotros. Se quejaba la gente de en el triple de Cameron, el jugador de Salamanca. Bueno, le ha caído encima totalmente y no lo ha visto el colegiado, ¿no? Ahí está Alfonsito limpiando. Ven, otra vez se escucha aquí la gente ahí pegando voces. Bueno, en fin, en cualquier caso era la falta del número 17. Necesita de Andy Ramírez. Necesita, decía Cintura Fragata, un par de ataques como bueno, este. ¡Ojo! Que suena la campana, ha conseguido anotar John. Decía que necesita un par de ataques claro, que se llene de confianza y a partir de ahí pues intentar remontar el partido. De todas formas, Salamanca está resolviendo muy bien todos esos momentos de presión, porque cada vez que se ha acercado así de una fragata, pues ha resuelto con un triple, con una jugada buena, un ataque fluido y bueno, ahí está, ¿no? Siguen mandando en el marcador, ¿no? Ahora han cometido un error y eso da posesión para hacerte una fragata. Bueno, también está siendo clave, creo yo, las cuatro faltas de Malik. Para a nivel defensivo, sí, claro, bueno, es que no, hace mucho tiempo que no vemos al número 7 de Aceituna Fragata Morón, que tampoco estaba teniendo hoy un día como los de los últimos partidos, ¿no? Pero sigue siendo una baja considerable. Sí, no hay referencia interior. ¡Wow! ¡Qué buena jugada ahora de Ángel Vázquez! ¡Y el 2-1! Y la ha visto claramente, la ha empujado. 2-1, sí. La segunda falta consecutiva de Andy Ramírez, que posibilita que Aceituna Fragata Morón empate el partido y además tenga posibilidad de ponerse por delante por primera vez en mucho tiempo. Ese es hándicap que está sufriendo Aceituna Fragata con la baja de Sevirumbi. Bueno, hay que decir las cosas tal y como son, ¿no? Sevirumbi ha dejado al equipo tirado, hay que decir las cosas tal cual. Y además en un momento cuando ya no puede hacer fichajes ni nada, con lo cual jugar con tener un solo pivo y demás, pues claro, es muy complicado, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Las únicas referencias por dentro que puedes tener son Malik y Aramburu sobre todo cuando además Sevirumbi era llamado a ser un referente en la pintura de Aceituna Fragata, ¿no? Remonta el partido Aceituna Fragata Morón momentáneamente, 47-46. El público se da cuenta. Oh, error defensivo ahora. Se daba cuenta el público, pero no el equipo, ¿no?
Canasta de John Round, perdón, de John Round, no, de Jacob Round. Para poner de nuevo a su equipo más uno. Es lo que decía, cuando si tiene una fragata tiene momentos para acercarse, incluso ponerse por encima, como hemos visto antes, pues rápidamente Salamanca responde con muy buena actitud y anotando de nuevo para... Perdón para Taylor Cameron, triple de Taylor Cameron en el último segundo de la posesión, 50-48, parece. Son los que le gusta a Taylor, ¿no? Los momentos clutch de Taylor Cameron, el pistolero de Wisconsin. Casi roba John Aramburu, fuerza la falta contra Osa Egetor. Además le echó un placaje brutal del árbitro Antonio López ahí, diciéndole cuidado, señor, aquí no. Se levanta el público de la Alameda, consciente de que necesita. Sí, es importante ahora esta defensa para buscar estirarse un poco y meterle. Entonces sí le puede meter mucha presión a Salamanca, ¿no? De ir todo el tiempo por encima y verse ahora detrás. Otro bueno. Canastón de Andy Ramírez ahora con la defensa impresionante de Cameron. Vaya punto de calidad, ¿eh? Sí, con un poco de incertidumbre, pues el balón se quedó ahí dudando en entrar o no, pero vale igual, ¿eh? Muy bien, muy bien. Taylor, buen balón para Alejandro Rodríguez, que se hace hueco y además fuerza la falta de Jacob Round. Es la segunda de Jacob, la tercera de su equipo. 6:50 para el final del partido, empate en el marcador, 50 puntos. Esto es la emoción de la Les Plata y ahí vemos también de fondo a Nathaniel tratando de recuperarse. Sí, además es importante para este. No entró la canasta de de Aramburu. Vizca. No, esta vez hizo airball. Parecía desde la perspectiva nuestra que sí, entraba otra vez. Ángel se quiere meter para adentro, fuerza la falta. Falta abajo, la cuarta ya de Salamanca. Pide cambio, no, piden paso. Pedía pasos el jugador, el Raymond. Sí, ha pedido Andy. ha pedido el cambio Ángel. Debe estar agotado. Sí, he confundido yo el gesto de cambio de fútbol con el de paso, ¿no? Que estaba pidiendo Raymond Vale. Acaba de entrar ahora también. Sí, es que el propio Ángel ha pedido el cambio porque se ha visto el hombre que está un poco desbordado. Y... Entra Marco, que también tiene que recuperar muchas sensaciones después de ese sí, de la lesión. Es que la verdad que este equipo este año lleva... Ha notado mucho la baja, sobre todo de Marco. Sí, además, eso siempre ha habido jugadores lesionados. La verdad que ha tenido mala suerte este año, Cituno Fragata, ¿no? Un equipo que estaba llamado al primer grupo, pero... ¡Oh, triple de Marco! ¡El almirante! Un equipo llamado al grupo A1, pero está liderando el grupo A2. Y de momento con esta victoria sigue poniendo... mucha más ventaja en ese liderato. Round, vigilado por Kedar. Ahora emparejado con Aramburu. Se levantaba Dama en la esquina. Buena defensa de Getúlio Fragata Morón. Se escapa la pelota. Egetor. Falta. Falta de Alejandro Rodríguez que no se la explica. Serán tiros libres para el jugador sevillano de Salamanca. Estoy viendo la conversación. O sea, que se está quejando amargamente, pobre de. El bueno de Alejandro, siendo dice, no, ha podido ser cualquier cosa, dice, pero no falta mía. Su tercera falta ya. Egetor con el balón se prepara, bota. Lanza con una mano nada más. Falla el tiro libre. Está esto que, fíjate, el jugador que se vuelve una tensión, es que se las trae, ¿eh? El partidito. Presiona la grada del gallo. Egetor con el segundo. La presión surte efecto. Falla el tiro libre. Rebote para quedar Salamencosi. Que se la da al que sabe, al almirante. Marco. Marco vigilado firmemente por la dama. Se la da a Pollito. Pollito para Marco. Marco se mete para adentro. Se la da a quedar en la esquina. Quedar caracolea para
Alejandro Paso. Rodríguez, pasos claros de Alejandro Rodríguez. De todas maneras, yo creo que el tiro era de quedar, tenía que haber lanzado, sí. Porque ya el balón que devolvió a Alejandro era muy forzado, ¿no? Vuelve de nuevo Ángel Vázquez a pista, ¿no? Y se retira a quedar, precisamente. Sí, ahí. Bueno, y a todo esto, 5 y medio, todavía queda muchísimo. Bueno, Eiguetón está siendo MVP del partido con 20 de valoración, entre otras cosas, porque lleva 7 puntos y 13 rebotes. Que, oh, bueno, ahí es nada, ¿eh? Ahí está la cosa. Round para Víctor Moreno, que recibía la falta de Ángel Vázquez. Por parte de Fortuna Fragata Morón, el más valorado es Taylor Cameron con 16 puntos, 4 rebotes, 2 faltas cometidas. 16 de valoración, seguido de Ángel Vázquez con 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. 14 puntos. ¡Wow! ¡Roba el balón ahora Ángel Vázquez! Canasta del base de Aceituras Fragata Morón, muy rápido ahí, el hijo del viento que le da gas a la moto. Muy importante esa jugada, porque ahí abre una pequeña brecha y ahora sí puede meterle mucha presión este ataque a Salamanca, que en caso de hacer una buena defensa Aceituras Fragata ya le puede meter al partido una carga importante. Para los siguientes ataques de Salamanca. Me explica cómo. Sí, me he dado sí. cuenta, no, no, me ha explicado. Lo ha explicado muy bien. Cómo irlo cerrado, ¿no? Lo ha explicado muy bien. Mira, ahí tenemos a las cheerleaders de Deportes 10 poniendo fantástica un poquito de color, chicas, y de música en este tiempo muerto cuando manda Aceituna Fragata Morón 55-50. Estábamos hablando de que Ángel Vázquez estaba justo por detrás en la valoración de Taylor. Yo creo que con esto, con el robo y la canasta, se pone por delante. Sí, habrá subido. Habrá pasado al bueno de Taylor Cameron, al pistolero. Necesita eso ahora Aceituna Fragata, una defensa fuerte, intensa, no darle facilidades, no, que no, sobre todo que no anote, no haga una canasta fácil Salamanca, para, bueno, para meterle esa presión añadida de ver el partido ya más cerca en el final y que bueno, pues le puede abrir brecha, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco podemos vender la. No. Quedan 5 minutos. Aquí queda 5 minutos, solo 5 puntos. Aquí queda sufrimiento, pero vamos. Bueno, mira, presiona muy arriba, Aceituna Fragata Morón, aún así consigue Tormes sacar la pelota cuando ya la tiene Ramírez. Ramírez, ahora. Falta ahí, falta de Alejandro Rodríguez, la cuarta ya. Le ha cogido la matrícula al bueno de Alejandro, que se queja amargamente, le dice que de dónde. Que... Yo creo que él decía que le estaban agarrando a él. De hecho, hay las protestas, ¿no? De Aceituna Fragata Morón. Y serán tiros libres para Víctor Romero, porque ya era la quinta de Aceituna Fragata Morón. Este no tiene problema. Anota el MVP del Salamanca, MVP en general de la temporada. Y se prepara con el segundo tiro libre. Dentro también. Para poner a su equipo a 3 puntos. 5-5-5-2. 5 para el final del partido. Ángel Vázquez erigiéndose como hombre importante. Sí, sobre todo porque ha cambiado un poco el ritmo, ¿no? Alejandro, buen balón para John Aramburu, pero la tocaba en la última instancia. No, dice que tocó un jugador de Salamanca. Yo creo que fue Round el que daba la pelota fuera, pero dan la pelota al equipo de Salamanca, los árbitros del partido. Y volvemos a la circunstancia que se dio de Aceituna Fragata con Baskonia. Fue todo el tiempo por detrás, consiguió darle. Bueno, consiguió darle la vuelta al marcador a Aceituna Fragata y después de un tiempo muerto no consiguió lo sentenció Baskonia a Aceituna Fragata, lo ejecutó por la vía rápida a base de triples, ¿no? Ángel Vázquez, hay falta ahí, creo, de a Marco, no la dan, sigue la posesión de Aceituna Fragata Morón, 5-4-3, se levanta Cameron, no anota el triple, el rebote es para... Muy, muy espeso, Victor. Ahora el ataque tras esa jugada que parecía que podía haber sido personal a Marco, ya pues ha sido todo un poco improvisado, ¿no? Ramírez.
para Aigüetor. Aigüetor, buen balón para Ramírez. Buena defensa de Tuna Fragata Morón. Se levanta ahí Canadí, anota la canasta. 5-5-5-4. Se aprieta esto otra vez. Marco con la pelota. Vázquez. 15 segundos por delante. Defensa apretada de Salamanca. La tiene que recibir Marco. Marco para Alejandro Rodríguez. Buen balón para Aramburu, que además recibe la falta. Se está echando mucho de menos a John Aramburu, ¿eh? Sí, los puntos de Aramburu se está, lo está echando de menos. Lleva solo 4. Ahora cuatro. Tiene posibilidad de sumar un poco más. Pero normalmente un jugador que siempre está rondando los 15 puntos. Con lo cual, bueno, pues fíjate lo que supondría hoy 15 puntos de Aramburu, ¿no? Es la quinta de Andy Ramírez y la quinta de Salamanca, además. Así que expulsado el 17 de que Salamanca sería la antigua Tormes. Y dos lanzamientos para el jugador de Aceituna Fragata, John Ander Aramburu. Vitales estos tiros libres, o sea, cuando todo, quedan 3-23. Todo empieza a ser vital, ¿no? Como metáfora, ¿no?, de esta segunda fase de la Les Plata. Sí. Anota el primero. Es una tragedia esta. Una tragedia griega, ¿no? Griega. ¡Troyanos! No voy a hacer la rima fácil porque estamos. Vale. Somos profesionales. John Aramburu se prepara con el segundo tiro libre. Levanta la pelota, no anota. El rebote es para Aigüetor, que suma otro más para su colección. Brown con la pelota. Jacob Brown. Se mueve por el perímetro. Se la da Aigüetor. Sí, lo van a buscar porque Malik tiene 4. Buena defensa de Malik y buen rebote de Aramburu, que además busca la falta. No la consigue. Un poco forzado, creo ahí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es trabajo, ¿no? John es perro viejo y sabe que, bueno, ahí puede rascar, ¿no? Ángel Vázquez con la pelota. 10 segundos por delante. Tiene la cintura Fragata Morón. Encuentra a José Antonio Marcos. 7, 6, 5, 4. Se la da a Malik. Ángel Vázquez lanza la bombita. No anota la canasta. El rebote para Vázquez, que se va de nuevo al perímetro. Nueva oportunidad para la cintura Fragata Morón. Marco, 9 segundos. Aramburu en la esquina del triple. Lo anota, triple de Jogan de Aramburu. Tiempo muerto en el pabellón Alameda. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Oye, ¿sabes qué? He probado algo que me ha encantado. Tú que eres cervecero. Cruzcampo Especial. ¿Estás bien? ¿Tú también? Nueva Cruzcampo Especial. Pide la grada el apoyo de todo el campo porque es vital para estos últimos 2 minutos 25 segundos. 5-9-5-4 tras el triple de John Ander Aramburu. Sí, ahora volvemos de nuevo al momento ese en el que hace. Cuando en el anterior tiempo muerto estaba 5 puntos, ahora necesita de nuevo una buena defensa de una Fragata porque ahora ya sí que le metería una presión enorme al partido a Salamanca, ¿no? Falta de Aramburu, serán tiros libres para Víctor Moreno. Sí, ahí la ha buscado bien, ¿no? Que no es el mejor, tampoco la mejor opción para. No, pero sí, no ha sido de Ángel Vázquez la falta. Sí, para darle los lanzamientos al jugador de Salamanca. Siempre hay otras opciones. Pero bueno, ahí no se podía coger. Anotó el primero Víctor Moreno, a ver el segundo, también para adentro. Así que 5-9, 5-6, 2-10 para el final del partido. Final de infarto en el Alameda.
cuando la tiene Ángel Vázquez para Marco. Marco de nuevo con Vázquez. Vázquez para Taylor. Taylor buscando al base GNS de Aceituna Fragata Morón. Marco en la esquina. De nuevo para Vázquez. 4 segundos. Cameron tiene que levantarse en el triple. ¡Lo anota! ¡Triple de Taylor Cameron! ¡Dedicándoselo a mamá Cameron! ¡Que es su cumpleaños hoy! ¡Cómo te quiero, Cameron! ¡Feliz cumpleaños, Kyle! ¡Ahí tienes tu regalo! ¡Otro triple de tu hijo! ¡Y ahora lo quiere contestar! ¡Muy solo! ¡Vaya hombre! ¡Muy solo! Anota el triple ahora Jacob Brown aguándonos la pena. Ahí había de todo, ¿no? Ahora. Ahora había de todo. Jugadores por el suelo. Estamos, mira, lo que pasa, ¿no? Vendemos la piel de los antes de cazarlo, ¿no? Aquí ha habido de todo. Curita de humildad que nos ha dado también ahora Jacob. Sí, sí. Me ha dado un triplaco. Nos ha dicho, toma. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, venga, cantarme cumpleaños feliz a mí, ¿no? José Antonio Marco con la pelota. A todo esto queda 1.5. Ángel Vázquez, vigilado por el autor del último triple, por Jacob Round. Se la da Taylor Cameron. Cameron para Vázquez. 8 segundos, 7, 6. Cameron para Aramburu en la esquina. El triple no entra. Rebote. Era mucha tela ya, ¿no? Sí, sí, sí. Rebote para Round de nuevo. Bueno, importante. Pues esta defensa sí que puede ser fundamental. Pues va a entrar en el último minuto. Puede no, es fundamental. Es fundamental. Y Adama. Son 3 puntos de diferencia, con lo cual, pues, vamos a ver qué se inventa Salamanca. Buenísima defensa de Ángel Vázquez, no pudo recuperar el rebote, aceptó la Fragata Morón, amagaba bien con el triple ahora, y bien la canasta de Calani, rebote, no falta de... 2 tiros libres, falta de... No, sí, falta de... perdón, de... Eigetor... En el rebote, creo que es falta cometida sobre Ángel Vázquez. No, sobre Malik. Y ahora el árbitro muy listo. Verá, no quiere problemas. No sí, quiere, sí, se claro. Ha dado la vuelta a lo que le está diciendo el entrenador. Sí, sí, sí. Es para más evitar, que ha tenido que sacar de sus propios jugadores, ¿no? Al bueno de Jandro Zubillaga. Y serán finalmente tiros libres para Ángel Vázquez. Con 40 segundos para el final del partido, anota el primero Ángel Vázquez, edificándose como MVP de Aceitunas Fragata Morón. Lleva 19 puntos. No, perdón. Lleva 12 puntos con posibilidad de ponerse con 13. Sí, 13 puntos para Ángel Vázquez, que no es el MVP de Aceitunas Fragata Morón porque Taylor Cameron lleva 19 puntos, ¿no? Tiempo muerto en el pabellón Alameda. Bueno, bueno. ¡Qué tensión! 40 segundos por delante. Salen otra vez las chilindrinas. Después dicen que el deporte es sano, pero sí, los corazones nuestros... A lo mejor es sano porque provoca el bombeo, bueno, de la sangre, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marco, en fin, este último cuarto ha sido la respuesta de un equipo serio, sí, Marco, ¿no? De Aceituna Fragata Morón. Sobre todo... No porque Torme no sea un equipo serio, porque, en fin, está con opciones hasta final, sí. Pero... Y de hecho todavía no ha dicho la última palabra, ¿eh? Lo que pedimos de Aceituna Fragata Morón en esta segunda fase, ¿no? Sí, lo que pasa es que Aceituna Fragata, sabiendo que no estaba cómodo, que no estaba jugando bien, pues no estaba jugando bien, estaba jugando fluido, pero ha bajado el cambiar la dinámica del partido en el último cuarto, sobre todo con la defensa y con buscando alguna que otra... algún que otro tiro liberado de Taylor Cameron, que es el que al final pues ha conseguido darle la vuelta al marcador. Ahora cierto que bueno, Salamanca lo tiene complicado, pero bueno, tampoco es imposible que 41 segundos prácticamente, 42 peores cosas han visto, ¿no? Sí, sí, además una canasta rápida, un tiro de 3 y una defensa y ya estás ahí otra vez, o sea, en fin, antes hemos estado celebrando aquí el triple de Cameron, sí, como algo lo definitivo y justo lo que ha tardado después, ¿no? Fíjate lo que ha tardado Salamanca en meter otra vez de nuevo. Adama intentaba forzar un triple rápido, pero consigue Salamanca 2 tiros libres después de la falta de John Ander Aramburu, que es la segunda
Empujón claro de Aramburu. Pero sí, sí, la falta ha sido clara. Lo que no entiendo es el momento de hacer la falta tan rápido. Sí. ¿No? Se retira Alejandro Rodríguez, entra. Aunque también, quizás viendo que este jugador pues no es seguro, aunque ahora encestará los dos, pues ahí os buscará eso, ¿no? Antes que un triple o otro tipo de jugadores. Pues con mucho drama, pero lo anota Héctor. Mejor por eso, ¿no? Forzar la falta. Sí, por eso lo digo, que antes que buscar un jugador que un poco más liberado lance un tiro de tres, pues aquí tiene opciones a lo mejor de rascar algo, ¿no? La presión de la grada de la Alameda no sirve para nada porque anota los dos tiros libres. A tres puntos está Salamanca y mira qué presión ahora para que Aceituna Fragata Morón no pueda sacar el balón con claridad, pero lo consigue Aramburu. Vigilado por Adama, buen balón para Malí, que anota la canasta. Importante esos dos puntos de Malí, ¿eh? La asistencia de John ha sido, bueno, con un regalito, con un lazo. Víctor Moreno se levanta de tres. ¡Buah! ¡Vaya triplazo ¡Buah! De Víctor Moreno! ¡Vaya! Tiempo muerto. ¡Vaya! Tiempo muerto de Antonio López. Porque lo que decíamos, vaya triple. Lo que decíamos. Vaya triple que parecía que podía estar todo sentenciado. Y fíjate, ahora a dos. Y con posibilidades, bueno, nada más que consiga una defensa. Por algo es el MVP ¡Buah! De este equipo, ¿no? Víctor Moreno. Vaya triplazo. Además que ha sido poquito como el de Rudy el otro día, ¿no? De sí, así como. Bueno, este es muy difícil de igualar. Sí, sí. No, este, el a la heroica, ¿no? Sí, a la heroica. Vaya, además, vaya, con el defensor encima, alejado de la línea, vamos, triplazo, pero increíble, ¿no? Y vamos a ver ahora que. Locura, ahora lógicamente, Salamanca no tiene otra que hacer personal. Porque de nada le sirve llevar a Aceituna Fragata a agotar la posesión. Y el tema es, pues ese, intentar hacer una personal. Si puede ser rápida, mejor, para buscarte un ataque con distintas opciones. Y bueno, y rezar para que en caso de hacer la personal, pues no te anote los dos, ¿no? Si te anota los dos, pues casi te ha matado, ¿no? 6-6-6-4, 16 segundos para el final del partido. Va a poner la pelota en juego Aceitunas Fragata Morón después del tiempo muerto de Antonio López. John Aramburu será el encargado de poner el balón en juego. Presión altísima de Salamanca para sacar. Y falta rápida, como decía Marcos. Claro. La cometió Round, que es además su tercera falta. Sí, han pasado tan solo 2 segundos. Lo cual lleva a Marco a la línea de tiros libres. Y eso, Salamanca ahora reza porque no anote los dos. Y a ver qué pasa. Se queda cortísimo, tiró de forma rarísima ahí José Antonio Marco. No anota el primero. Y se prepara para el segundo. Esta vez sí. Lo anota. ¿Ahora qué hacías tú? Yo no sé, yo por eso comento los partidos. Yo no hacía nada. Pero estaba forzando Marco la falta. Y casi, bueno, casi la roba. Pero Marco lleva forzando la falta desde que recibió Víctor Moreno. Sí, claro, es que arriesgarte a que lancen de tres y te lo enchufen como han enchufado antes. Y se te queda una cara de tonto que no veas. La suerte es que los árbitros no lo han visto antes la falta. Y ha corrido un poco el tiempo. Sí, a todo pero Marco lleva forzando la falta desde sí, claro, que recibió ahí. Lo que pasa es que ha estado incluso a punto de robarla, ¿no? Pero bueno, pues caso, ahí va. Tiros libres. A ver la presión de la grada. Este no se pone nervioso. Víctor Moreno anota otro punto más. Vaya jugador. Vaya jugador. Lleva ya 14 puntos. Y pone a su equipo a 2. Falla el segundo, pero el rebote no. Falta en el rebote del propio Víctor Moreno. No, creo que ha sido muerto. Que. No sé si ha sido falta. Creo que ha pitado que ha entrado. No ha sido falta. Que ha entrado al rebote antes de sí, tiempo. Sí, ¿no? Sí, ha sido eso. Ha sido eso. Invasión hay tiempo de muerto. Campo que llamábamos nosotros. Sí, exactamente. Invasión de campo.
Invasión de zona, decíamos. No de campo, invasión de zona. Invasión de campo es lo que han hecho las cheerleaders de momento. Qué dramático, qué dramático. El mundo estaba en ruinas y nosotros bailábamos, Marcos. Bueno. Hay que decir que, bueno, pase lo que pase. Partido disputadísimo, partido. Sí, partido sí, está terrible. El partido mostrando por qué creo que es tan injusta la situación de los dos equipos, ¿no? Tanto Aficiona Fragata Morón creo que no merecía estar en este grupo y yo creo que Salamanca tampoco merece estar abajo. Claro, exactamente. Yo creo, bueno, por lo menos está hasta el final, digamos, luchando por evitar el descenso. Cierto es que si hoy cae definitivamente, pues se le pone muy muy mal, ¿no? Pero vamos, que todavía aquí no se ha dicho lo último, ¿eh? Ojito. Los 7 segundos más largos del mundo. Ojito, porque ahora imagino que forzarán otra falta. Bueno, ahora es posesión de Aceituna Fragata Morón en el campo que defiende, que sería el antiguo Torbes. Bueno, Aceituna Fragata Morón intentará quemar segundos y Torbes puede forzar una falta rapidísima, ¿no? Yo, sin embargo, siempre soy defensor, cuando quieres que pase el tiempo, de sacar de fondo de tu pista. Falta, yo creo que falta clarísima ahí. A Cameron lo han agarrado antes de salir, de sacar el balón. Y eso es antideportivo, además, porque pasó la semana pasada en el Gijón, pero ha pitado la falta a Marco. Y yo, bueno, la falta. Lo que pasa es que ha dicho, mejor no lo pito ya. Y además, con dos árbitros nada más, es complicado, ¿no? Pero bueno, tiros libres para Marco. El primero no se queda corto. 6-8, 6-5. A ver qué pasa con el segundo. Tensión hasta el final. 6 segundos para el final de esta sexta jornada de la segunda fase de la LED Plata. Cuando Marco se levanta y anota, bueno, el segundo. Pues le dice. Corre ahora Salamanca, se levanta Dama. No entra el triple, rebote para Ángel Vázquez. Victoria de Aceituna Fragata Morón. Claves estos tiros libres. Se acaba la primera vuelta. Victoria 6-9-6-5 contra Caserío Antigua Tormes. Marcos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Increíble lo de hoy, pero bueno. Nos veremos la semana que viene. Sí, un poco de tila. Y a los aficionados de Caserío Antigua Tormes, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte. Esperemos que haya un milagro para el final de esta segunda fase. Eso, suerte y bueno, y a seguir para adelante, no queda otra. Nos vemos, gracias Marcos. Adiós.